Muy buenas, mis queridos amigos aficionados al mundo de la guitarra. Mi nombre es Pablo Martínez y bueno, esta semana he tenido lío. No he podido grabar el vídeo antes. Mira que tenía ganas de grabar este vídeo. Digo, este vídeo le va a gustar a la gente porque yo sé que a la gente le gustan esto. Bueno, no tengo ni idea de los vídeos que le gusta a la gente porque si no estaría forrado. Me cago en todo. Bueno, vamos a hablar de cómo grabar en casa, ¿vale? Bueno, cómo es que yo grabo, grabo los vídeos o grabo el audio de mis guitarras o de lo que sea, del acordeón, del piano de cola, que es mentira. Pero bueno, ¿cómo grabo, no? ¿Y qué consideraciones son las que yo tengo en cuenta? Todo esto, como siempre, ya sabéis, del lado así, de una afición a ello y tal, pero bueno, voy a contaros un poquito cómo lo hago yo y tal vez alguna cosa, algún consejillo de los que voy a dejar aquí, pues te pueda servir. Y por último, vamos a tener hoy un toque especial, el vídeo tal vez sea un poquito más largo, pero vamos a hacer una prueba de calidad de sonido. Entre esta tarjeta de sonido, una tarjeta de sonido Behringer de... esta es la... Euphoria UM2, os dejaré enlaces, ya sabéis, a la tienda de Amazon esa que tengo con todos los cacharrillos que he pillado, que cuestan los 25 pavos y la vamos a poner contra una Focusrite Scarlett, la 4 y 4, si no me equivoco, de tercera generación. Así que, dicho esto, vamos con el vídeo, que el fin de semana se está acabando ya y hay que darse prisa. ¡Vamos para allá! Bueno amigos, pues vamos con los 5 puntos que tengo aquí anotados y el primero es el equipo compensado, que todo el equipo esté al mismo nivel. Bien, el tema de que todo el equipo esté al mismo nivel no se refiere a la altura del suelo, sino se refiere a que todo el equipo más o menos tenga una calidad similar. Si tenemos... como objetivo, pues ir invirtiendo en el tiempo y vamos a poder invertir bien. Yo te diría, ves comprando mejor material, ¿vale? No el más caro, no el más top, pero tampoco compres el más chungo. Pilla material que esté bien, que sea decente, que sepas que no te va a dar problemas y poco a poco irás teniendo un equipo en condiciones. Cosas tan sencillas como un cable, ¿vale? Pues es importante que sean de calidad. Estos cables son, para mí, son buenos, no me han dado absolutamente ningún problema. Son unos Ernie Ball, son unos latiguillos que uso para la pedalera. Y, pues como comento, ningún problema. Los otros que tengo, todos con conectores Neutri, cables cordial. Hasta el momento, también te digo, ningún problema. Y luego, bueno, pues el equipo un poquito va a juego. Tengo el micro, que es un Shure, tengo la Focusrite. Es un equipo que puedes decir, hombre, Pablo, es muy caro. Hombre, pues el micro y la tarjeta, en 300 pavos los tienes. Y es una inversión que vas a hacer que no vas a estar comprando tarjetas de sonido y micros todas las semanas, ni todos los meses, ni siquiera todos los años. Entonces, bueno, pillas un micro de 70 eurillos o de 80 eurillos de estos que sabes que te va a dar buen resultado y para adelante. ¿Por qué? Porque si pillas una Focusrite, tú imagínate una Focusrite de 500 euros, compras un micro de 300 pavos, tienes un amplificador de 1000 euros, tienes una guitarra de 5000 y coges y te compras un cable en los chinos de 2 euros, pues todo el equipo que tienes se te acaba a caer al suelo. Eso sí, todos los ruiditos del cable y demás, eso lo va a recoger la tarjeta de sonido y el micrófono con una calidad brutal. Así que bueno, yo lo que te diría, equipo compensado, que todas las partes del equipo pues estén más o menos al mismo nivel, para que no tengas nada que te esté haciendo pues un cuello de botella o que te esté bajando mucho la calidad en algún momento. Esto también lo tendrás que tener en cuenta incluso con una pedalera. Si te vas a montar una pedalera, pues trata de que todos los pedales, pues si pueden ser que sean triple, que sean true bypass o con el buffer o como a ti te gusten, pero que sean pedales de calidad y que no estén alterando excesivamente la señal de tu guitarra. El segundo punto, como ya has visto, es qué vas a grabar. Y cuando digo qué vas a grabar, no estoy diciendo qué canción vas a grabar o qué tipo de música vas a grabar, sino qué instrumentos vas a grabar. Solo la guitarra... Perdón, que casi se me cae la petaquilla esta. Solo vas a grabar la guitarra, vas a grabar un bajo. ¿Por qué te comento esto? Porque tal vez un micro que sea adecuado para grabar una guitarra no sea tan adecuado para grabar un bajo, o un micro para grabar una voz no sea tan adecuado para grabar un bajo. El bajo es complicadito porque tienes que captar muy bien esas frecuencias graves para que luego estén bien definidas y no te monten ruidos, y de la misma forma un micro para una guitarra pues también tienes que tener en cuenta que tiene que recoger con nitidez y con claridad las frecuencias altas, porque si no eso al final se hace un embrollo ahí.
De hecho, más adelante, si veo que este vídeo tiene buena acogida, igual lo que hacemos es una prueba del Shure SM57 grabando un bajo en graves y grabando una guitarra en agudos y que podamos comparar, incluso, bueno, mezclar las dos grabaciones y ver qué puede salir de ahí. Así que recuerda, es importante que sepas qué vas a grabar, porque tal vez tengas que enfocar tu equipo, pues, o que sea un equipo muy enfocado a un instrumento concreto, o necesitarás tal vez un equipo más versátil que te permita, pues, capturar con, a lo mejor no con tanta calidad, pero sí con muy buena calidad, pues, una amplia variedad de instrumentos. Vamos con el siguiente punto. Micro o tarjeta de sonido. Esto sale un poquito este punto de del primero, de que todo el equipo vaya compensado. Pero al final, ¿qué es más importante? ¿Gastarse más pasta en un micro o en una tarjeta de sonido? Tú me dices, Pablo, yo no tengo los 300 euros que me has dicho al principio. Solo tengo 200. ¿Qué puedo hacer? Pues no sé, puedes tratar de pedirle dinero a algún colega, pero los colegas últimamente con el tema de la pasta yo no me fío, no te dan, vamos, no te invitan ni a un café, pero bueno, no, ahora en serio, va, pues yo te diría, oye, pues ¿tú qué necesitas? ¿Vas a grabar una guitarra? ¿Vas a grabar un tal? Oye, pues yo tengo una tarjeta de sonido que yo la compré con cuatro entradas. Pues a lo mejor tú dices, oye, pues en vez de la de cuatro, pillo la de dos, la Focusrite Scarlett 2, 2 y 2 creo que se llama, ¿no? Bueno, la de dos entradas. Y a lo mejor con esa te apañas, te bajas 100 pavos y oye, puede estar bien, te puede servir, la calidad en principio es la misma que la superior, solo que con menos entradas, posible que tenga algún detallito menos también por ahí, pero bueno, podrías ajustarlo así. Que no, pues yo te diría, compra una buena tarjeta de sonido y tal vez bájale un poco el precio al presu bájale el presupuesto al micro, perdón. ¿Por qué te digo esto? A ver, mi punto de vista y mi enfoque, que ya digo, puede estar más o menos acertado, pero es lo que yo pienso. Tú con el micro, ¿qué vas a grabar? Voces y tal vez vas a capturar del ampli, ¿no? Pero es posible que en algún momento tengas un ampli que tenga una salida que puedas enchufar directamente a la tarjeta de sonido. Es posible que en algún momento tú digas, oye, enchufo la guitarra directamente a la tarjeta de sonido y le meto efectos digitales de software. En ese caso, lo que vas a querer es que la entrada de, o sea, la calidad de tu tarjeta de sonido sea lo más alta posible para que el sonido de tu guitarra llegue al equipo, llegue al PC o al Mac o a lo que utilices. Si usas Mac, macho, bueno. Pero bueno, que llegue con la máxima calidad posible que pueda al sistema de grabación, ¿no? Al DAW, pues yo uso el. Nunca me acuerdo el nombre. El Cakewalk, bueno, pues el Cakewalk o el Pro Tools o el Cubase o el que te dé la gana. Entonces, ¿yo a qué le metería más pasta? Pues yo en un principio a la tarjeta de sonido. Si puedes a los dos, a los dos. Cuidado con la ganancia, tío. Cuidado con la ganancia porque te estoy viendo que no te estás centrando y estás metiéndole mucha chicha y la ganancia es peligrosa. La ganancia es peligrosa. Tienes que tener todos los niveles de todos tus cacharreos, ¿vale? Siempre de la forma en la que mejor puedan trabajar ellos, ¿vale? Esto es, si tú tienes el ampli de la guitarra y es un ampli de válvulas, pues, por ejemplo, en mi caso yo tengo un limitador, yo le podría poner el control de ganancia o sí, el control de ganancia a 0,1 vatios, o sea, no, no es ganancia, es que no me sale la palabra, pero bueno, lo pongo a 0,1 vatios, a 1 vatio o a 5. Pues yo si voy a grabar algo, digo, lo pongo a 0,1 y le aprieto mucho si voy a grabar algo distorsionado, ¿no? Algo saturado, perdón. ¿Por qué? Porque ahí le voy a sacar más chicha. Entonces, esto hay que controlarlo, por un lado, en cuanto a este tipo de cacharros, ¿no? De los amplificadores y tal. Otro problema es, cuando vayas a grabar, haz una prueba antes. Y ponte con el volumen tal, con la guitarra a tope, y dale duro y caña a lo bestia. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tú vas a ver si en algún momento te da un pico y te satura. Si te saturara, ya sabes que tienes que bajar o bien la ganancia de la tarjeta de sonido, o bien bajarle un poquito al ampli, ¿de acuerdo? De la guitarra no te lo aconsejo, pero bueno, sí bajarle un poquito al ampli o a la entrada de la tarjeta de sonido. Si tuvieras algún atenuador, que hay algunos cacharros que sigue los trae, tú le puedes decir que te grabe con la señal atenuada, pues ahí lo podrías aplicar, lo podrías utilizar para que la señal no estuviera llegando saturada al equipo, porque esto te va a hacer la conversión a digital, te lo va a estar metiendo ahí, te va a hacer un ruido del copón y se te va a ir la grabación a tomar por saco. Así que recuerda, siempre antes de ponerte a grabar, pillas
los volúmenes al tope, al máximo que tú creas que lo vas a poner, ajustas la ganancia de tu tarjeta, le das duro con distorsiones, pruebas con todos los efectos que tengas en la pedalera, con todos los efectos que vayas a probar, si es digital o como sea, porque igual un efecto en limpio no te satura por muy duro que le des, y luego pasas a una distorsión de estas sobrecargadas y te mete un pico y te fastidia toda la distorsión. Te fastidia toda la grabación. Entonces, controla la ganancia. Y bueno, en el último punto lo que tenemos es algo que va un poquito relacionado con lo de antes. ¿Por qué os voy a comentar esto? Bueno, yo tengo un micro por ahí, un Behringer, un C1U, que es de condensador. Y este micro estaba muy guay, de hecho se escucha, suena muy bien, pero tenía un problema con este micrófono. Y es que los micros de condensador, macho, pasa un mosquito en la habitación del vecino del quinto piso, viviendo yo en el primero, y se graba el mosquito, tío. Entonces, ¿yo qué hacía con esto? Tenía que controlarlo para tener un equilibrio, digamos, entre señal y ruido, ¿vale? No es la definición tal cual. Sí, es la definición, pero no es la definición, ¿vale? Tomarlo como una pista, ¿vale? De lo que es la relación señal-ruido o el ratio señal-ruido. Entonces, ¿yo qué hacía? Para que el micro no me recogiera sonido de alrededor, lo que hacía es que le ponía la ganancia muy bajita. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que grabar con la voz un poco más alta. De hecho, eso ya se me ha quedado para siempre, yo creo. Pero bueno, yo grababa con mi voz más alta y aquí lo que conseguía era pues que el micro no me capturara todo el sonido ambiente, pero que mi voz en cambio sí que se escuchara bien. Luego yo lo que hacía era aumentar la señal y prácticamente no tenía ruido. Entonces, para mí esa había sido una solución muy buena. Esto también lo vas a tener que probar y yo te diría, pruébalo siempre antes de ponerte a grabar. Si tienes un micrófono dinámico, es más difícil que tengas problemas de este tipo. Pero si tienes uno de condensador, ves con ojito porque ahí sí la puedes liar y te puedes estar pillando mucho ruido externo o mucho ruido de ambiente de donde estés, que luego te va a molestar. ¿Vale? Pues por ejemplo, pillas un micro que sea muy sensible. Estás grabando una guitarra y se escuchan hasta los golpes de las uñas en las cuerdas, por ejemplo, una acústica, o se escucha el golpe de la púa y clac, 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 y eso te va a fastidiar, eso te va a fastidiar la grabación. Entonces, haz pruebas de este tipo, controla a ver cómo lo pongo, bájale la ganancia, ajústalo. El tema este es muy, muy, muy importante. Y bueno, ya no os rayo más con estas cosillas. Vamos a ver ahora una comparación que voy a hacer. Vamos a grabar con la guitarra esta, con la Strato esta que tengo aquí, pues un par de tonterías para que comparemos una Focusrite con una Behringer. Pero lo vamos a hacer de una forma que os va a gustar. A ver cómo andáis de oído. Vamos para allá. Thank you.
Y bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo de esta semana? ¿Os ha gustado o qué? ¿Cómo habéis quedado con el test de sonido? ¿Habéis acertado siempre la Focusrite, la Focusrite, la Scarlett, la Scarlett? O sea, perdón, la Behringer, la Behringer. Fíjate tú que para 22, 24 euros que cuesta la tarjetilla de sonido, oye, de un apurillo te puedes sacar, ¿eh? Y si te lo curras, vamos a ver, ¿eh? Porque aquí estamos muchas veces con el sonido de tal, el sonido de cual, el sonido de... Pero, ojito... Ojito, que luego hay que darse cuenta o hay que escuchar algo y decir, ah, pues mira, esto suena esto, esto tal, esto cual, esto... Y puedes estar bastante, bastante torcido. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este primer jueguecillo. Tenemos uno pendiente, a ver si sois capaces de distinguir un overdrive de una distorsión. Y os lo voy a poner muy difícil. Y bueno, este vídeo, esta semana, pues vamos a tener un extra, ¿vale? Y es que hay una serie que a mí me gusta mucho, que la he visto bastante... Y bueno, el primer usuario que vea este vídeo y acierte cuál es la serie, tenéis una pista en el vídeo, pues será mencionado, o le dedicaré el próximo vídeo. Así que el primero que me deje un comentario adivinando la serie, el próximo vídeo va para ti. Nos vemos, aficionados, hasta pronto y espero que tengáis una semana estupenda. Chao, amigos. Muy buenas, mis queridos aficionados al mundo de la guitarra. Mi nombre es Pablo Martínez y este vídeo va a estar dedicado, bueno, va a ser una primera parte que me han estado pidiendo pues algunos compañeros de... ¿Esto se está grabando? Me cago en su...